Carlos Rodriguez has been making this trip for over a decade, working for a local NGO bringing alternative energy options to communities in the Argentine Andes. The journey takes him to altitudes over 4,000 meters, to villages cut off from everything except the wind and the sun. Estamos en el corazón de la Puna Jujeña. Cerca de la frontera con Bolivia y con Chile. Estamos llegando a Misarrumi. Este es un pueblo importantísimo para Ecuandina. Es el primer pueblo que Ecuandina incorporando tecnología solar para energía solar. Hola Hugo, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Estamos bien? A native of the Puna Andina, Julián Martínez has been trained as the resident solar energy expert to over 30 neighboring villages. Acumula todo el rayo solar, digamos, aquí y pega a la ventanilla del horno. ¿Qué es esto? Todo pega acá y el reflejo y calienta el horno que tenemos adentro. Dentro de eso, esto funciona en forma automática, que tiene un panel chiquito y un sensor. Dentro de eso tiene un motorcito que está acá atrás. ¿Qué sería esto? Está un motor que hace girar en forma automática. Haya una persona de aquí de la zona que incentive a la gente, visto, de cómo manejarlo, cómo hacer la cocción del pan o de una pizza, lo que quieras hacer en el horno. Era difícil primero a la gente incentivar. Pero hoy por hoy yo veo que cada persona día a día está llegando más, visto, el tema del solar. En todo sentido ya, ¿no? The intensity of the sun's rays in the Andean Puna is matched by only 5 other locations on the earth above sea level. On average, in every hour, it soaks up 2,900 kilowatts per square meter, over 3 times that of Northern Europe. The world's fastest growing energy source, solar, which has until now been the reserve of the developed world, is offering a natural lifeline to such remote cultures. Today, Misarrumi's community of 50 families is lit up as one of the world's only solar villages. Yo soy el centro vecinal que conozco la realidad de mi pueblo. Nunca antes la gente nos decía utilicen esto, utilicen aquel, pero nos vienen a ayudar así la gente que nos puedan identificar sobre el tema del sol, sobre el tema del viento para hacer energía y aprovechar esas energías. Mayormente el tiempo en esta puna es mucho sol, aprovechamos muchísimo, tenemos muchos rayos solares. Así que por eso queremos aprovechar para los colegios, para las escuelas de la primaria, calefacción de los grados, la cocina, las aulas, los albergues, que los chicos duermen, hace frío. En esta época hace 20 grados bajo cero, entonces es mucho frío. Estamos muy satisfechos, sinceramente estamos muy orgullosos de... As Carlos begins the long journey back to lower ground, the region's need for alternative energy options lays his path. La zona en general está sufriendo un fuerte proceso de desertificación por el sobrepastoreo y la tala de las especies leñosas. Los proyectos se hacen con las comunidades, con una participación activa de la gente de las comunidades, donde ellos toman decisiones importantes para los proyectos y tienen que hacer aportes además para el proyecto. No son solamente beneficiarios. La gente que poquito tiene platita pagan un pesito para mantención. Así que eso es la forma del estilo que estamos manejando hace poquito. Todavía faltan algunas cositas, reunirnos con algunas autoridades para su mejor utilización.
De cambio puede cambiar un poco, digamos, por el hecho, no sé si la cultura, pero la forma de vivir, digamos, por el hecho de que ya no gastas leña, no gastas la misma cantidad de gas, es mucho menos. Por lo menos yo ya casi todo solar, todos los días solar. For now, the projects are limited to providing energy and heat, but as the seeds of ambition have hit fertile ground, Julian and his community are hoping there's much more to come. ¿Y qué tal salió el pan? Estos bollos que hicimos son hermosos, que es de mucho beneficio, en especial para la gente que somos de bajos recursos. Por ahí no tenemos fuente de ingreso. Bueno, el tema de solar es algo bueno, ¿no? Lo que esperamos es que haya algo más, que nosotros mismos nos incentivemos en tema solar para así para poder vivir con la poca ganancia que tenemos en la economía, ¿viste? Eso sería algo importante, digamos, ¿no? Que nuestros futuros hijos, por empezar, mis hijos, sean como yo, digamos, mejor todavía, que lo sepan aprovechar de la mejor forma posible.